Buenas tardes y buenas madrugadas y lo que sea. Para el pequeño piquete ahí que nos ve ahí, que le interesa lo que hablamos de deporte, aquí con el hermano Eval, con el hermano David. Un saludo para Pavel ahí y bueno, y para Niné también, que siempre está metida aquí en la papa esta. Vamos a hacer dos cosas hoy aquí. Vamos a hablar de deportistas individual. Vamos a hablar de lo que pasa con De Bruyne y lo que pasa con Haaland. El hermano David nos va a dar ahí 5 o 6 minutos ahí de eso, de qué pasa con esa gente en las finales. Y después vamos a hacer una comparación, una pequeña comparación, a raíz de una conversación que tuve yo con el hermano Eval, de dos grandes peloteros de Cuba, y ustedes nos dejan ahí la opinión ahí de lo que ustedes piensan. Vétele, David. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que nos están escuchando o que nos ven. Como siempre le decimos que se suscriban al canal para que tengan buenas noticias y sobre todo que den sus comentarios, porque para nosotros es muy importante. Hoy, como estaba diciendo Rolly, vamos a hablar de dos de los tres jugadores que están nominados a premio UEFA. El tercero es Messi, pero de Messi no hay que hablar, no hay nada que hablar. Vamos a empezar por Haaland. Haaland en la actualidad tiene 23 años y es un muchacho o un jugador de esos que se dicen que nació predestinado, o sea, que nació con una luz. Recordemos que Haaland se empezó ya a conocer en el 2019, cuando fichó por el Salzburgo, y Haaland, en su primera aparición, entrando desde el banco, hizo 3 goles. En su primera aparición, en Champions, porque fue su primera aparición, hizo 3 goles al Genk. Se convirtió en el segundo jugador más joven en lograrlo después de Wayne Rooney, de los United, que lo había hecho con 19 años. Siguió su campeonato y ese mismo 2019 el Borussia Dortmund pagó una cláusula y se lo llevó. 2020 empieza en el Borussia Dortmund y en su primera partida, el 18 de enero de 2020, entrando en banco. Discúlpame que te interrumpa, que no te quiero interrumpir, pero te quiero dejar un dato ahí antes de eso, que tú lo sabes y también lo sabes, Oval. Pero bueno, para recordárselo a la gente, el récord que metió frente a El Salvador, siendo un chamaco, el récord que metió de goles, claro, no. En un sí, partido, sí, sí. Eso fue antes de Borussia. 9 goles, no me acuerdo. 9 goles. Hizo. Bueno, primera partida con el Borussia Dortmund, 18 de enero de 2020, entra al banco y hace 3 goles. No contento, en las otras 2 partidas después del campeonato alemán, que jugó contra el Colonia y contra la Unión Berlino, hizo doblete y doblete. 8 goles en 3 partidas. Ahí puso un récord. Hace también para ir un momentico para atrás, discúlpenme. Cuando él estaba jugando con el Salzburgo, que hizo 3 goles en su primera partida de Champions, después jugó contra el Liverpool. Hizo un gol y después hizo 2 goles contra el Nápoles. Le rompió el récord a Didier Drogba, que tenía 5 goles. Él hizo 6. No contento, en el girón de regreso volvió a hacer 2 goles. Ya estaba con el Borussia y marcó por 5 partidas consecutivas. Hizo otro récord también. Prácticamente su primer exordio, cuando la primera partida que hizo contra el Borussia Dortmund, la hizo contra el París el 18 de febrero, un mes después. Dame, ¿qué está pasando? Que con todo eso que tú me estás diciendo, pero, no echa goles en las finales ni asistencia. Ahí va, hizo doblete contra el París. Y se llenó contra el París con el Borussia Dortmund a hacerle goles al Sevilla. Ahora, ¿qué le pasa a Haaland? Que no es jugador decisivo. ¿Por qué Haaland no mete goles en las finales? Haaland puede ser un jugador fuerte, pero no ha sido decisivo porque su primera partida con el City perdió contra el Liverpool en la Community Shield 3-1. Lo mismo pasó este año, que perdió con el Arsenal en penalti. Haaland no hizo goles contra los Sheffield en semifinal de la FA Cup. No hizo goles en la final contra el Manchester United en la FA Cup. No hizo goles
contra el Real Madrid y de vuelta, no hizo goles en la final contra el Inter, no hizo goles en la Supercopa contra Sevilla. Por tanto, no, es decir, podemos decir que es un jugador muy fuerte, pero no es un jugador decisivo, porque Haaland actualmente, hoy por hoy, no es un jugador decisivo que tú puedes contar para las finales. No es un jugador. Caballero, lleva jugando 2 años. Voy para ti ahora. Dos años. Messi en 5 mundiales. Okay. No metía goles en la fase de finales de los grupos. Estamos hablando de club. Sí, pero la comparación yo la hago ahí. Messi no lo hacía con Argentina, pero lo hacía con Barcelona. Tres años. No, me voy a determinar. Porque mucha gente no dice, cuando yo juego con Messi y juego con Cristiano Ronaldo, ya yo salgo ganando 1-0. Porque me mete un gol en cualquier partido, en cualquier final, y ahí están los números. Porque Cristiano Ronaldo en todas las finales metió gol. Lo mismo que Messi. En todas las finales Champions que ha jugado Messi ha metido gol. Lo mismo ha hecho Cristiano Ronaldo. En todas, en cualquier competición. Mbappé. Como UEFA, cualquier cosa. Mbappé, ¿qué le da a él? Háblame tú ahora igual. Mbappé, ¿qué le da a él? Llegó a la final del Mundial y echó 3 para adentro. Hablando ahí de Mbappé, una me gustaría que si vas a meter 2 del City, Rodri tenía más mérito que De Bruyne. Rodri jugó mejor temporada que De Bruyne. Voy para la otra. Ya eso, lo que hizo Mbappé, caballero, de llevar el equipo él solo a la final, eso llevaba mérito. Haaland sí estaba ahí porque ganó la Champions y quieres meter a uno. Para mí Mbappé era el tercero en la terna. Para mí Mbappé tenía que estar ahí. Sí, pero okay. Tú como deportista. Botín de oro en un mundial, caballero. Tú como deportista le das a Haaland, entonces el beneficio de la duda todavía. Sí, todavía ese tipo va a matar, viejo, ese tipo va a matar. En las finales y en semifinales. Sí, eso va a matar después, chicos, eso va a matar. Okay. ¿Qué edad tiene Haaland? 23 años. Olvídate de eso, chicos, eso va a matar. 30. Aparte. Que Courtois le sacó 2 buenas en la final. Sí, pero en la semi. El equipo juega con portero. Ah, está bien. Imagínate tú, si no jugamos sin portero. Bueno, entonces. Ahora, mi punto de vista. Ahora dime, en la fase final, en la pregunta que te hice ahorita, en la fase final, yo soy Mesías y Messi, alguien le sacaba la pelota, pero no caía en la pelota. Messi, yo criticaba a Messi, que tuvo una sola en el Mundial del 2014, esa tiene que meterla porque tú eres el mejor del mundo. Pero Messi da asistencia, este no está dando ni asistencia. Tampoco. No, porque son diferentes. Este es un poste de luz ahí. Lo sé. Es la posición. Ok, ahora voy a dar mi punto de vista. Yo creo que, ok, los dos tienen razón, creo que Oval también tiene la suya, pero yo veo que hay algo ahí que no... Yo lo veo en los juegos normales, que dicen, dame balón, y en los juegos, esto lo veo un poco escondido. A lo mejor es lo que tú dices, igual. Vamos a darle un poco más de tiempo para ver qué tal. Lo cierto es que cuando sale una gran estrella, desgraciadamente, se le piden estas cosas por adelantado. Y hay que hacerlo. ¿Sí? Porque eso va, en la chequera también va eso. Así de Bruyne. Así mismo, ¿eh? De Bruyne. Ale Rodríguez en los playoffs. Sí, era con... De Bruyne. Ahora empiezo atrás para adelante. Ahora empiezo con Joval. De Bruyne, para ti, es un jugador que se lesiona porque se pone nervioso ante los grandes eventos o en el mismo evento o qué bola. Que nunca está listo para jugar. Eso, la emoción, eso va arriba en la cabeza. Mira ahí María, siempre en todos los finales también se... seleccionado. Con el juego anterior de la final de esta. Eso trabaja mucho la mente. La mente es la que te lesiona, la misma mente. Y ¿David? Te pones tú, sí. No, yo lo que creo que De Bruyne no ha tenido suerte, porque De Bruyne ha jugado 2 finales de Champions. Recordemos la de 2021 que perdieron contra el Chelsea, sí, con gol de Kai Havertz. Y en esa, en el minuto 60, lo sustituyeron por Gabriel Jesús. En esta contra el Inter, minuto 36, para afuera, Foden. Esta contra el Sevilla, ahora está fuera 4 o 5 meses. Aparte que puede ser una cosa mental, no tiene suerte. No tiene suerte para jugar las finales. No, te hace todo un campeonato, pero cuando es el momento club, donde tiene que estar, no está. ¿Es el mejor mediocampista del mundo? ¿Para mí? Sí. Inician. No. De Bruyne ahora mismo es el mejor mediocampista del mundo. De Bruyne ahora mismo es el mejor centrocampista del mundo.
Sí. ¿No en este momento sí? No hay mucho. Que es el mejor, ¿no? Sí, es mejor, no hay mucho. Ok. Entonces, dicho esto, más o menos tenemos diferentes opiniones, pero más o menos parecidas. Para mí, Haaland es un crack. La suerte que le queda tiempo. Si Haaland tuviera 30 años, estuviéramos hablando diferente ahora mismo de esto que está ocurriendo. No, Haaland tiene 23 años y tiene 35 gol en 30 partidos de Champions. El primero es Cristiano Ronaldo con 140, el segundo es Messi con 129 y el tercero es Lewandowski. Ok, ahora lo que el otro, la comparación con él, las mete en las finales. Ese es el problema. Y las mete en los juegos cruciales. Las mete en Madrid, contra Madrid, contra Argentina, contra quien sea. Las mete Messi y las mete Cristiano Ronaldo. No, y las mete Mbappé. Y las mete Mbappé. ¡Las mete Mbappé!